chicos, recientemente acabo de ver las dos temporadas de Nano y la verdad es que estoy fascinada. Son esos días cuando yo digo quiero ver algo totalmente diferente, quiero aventurarme en historias un poco más, con más acción, que te den más de qué pensar, sin tanto romance. Y pues nada, esta serie la estaban comentando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que agradezco a muchas personas que han estado haciendo mega reseñas extraordinarias de esta historia. Y pues nada, yo dije, tengo que verla porque una doramiática no se puede quedar sin estas historias que son tan diferentes y que la verdad nos ponen a pensar tanto. Así que si no han visto esta serie, pues se las recomiendo muchísimo. Está disponible en Netflix y también, para los que no tengan Netflix, está disponible en Comamos Ramen. Chica nueva o la chica de ninguna parte. Este año se lanzó la segunda temporada y todos ya estamos ansiosos por una tercera entrega. La serie cuenta la historia de Nano, una chica misteriosa que se traslada a diferentes escuelas para exponer las mentiras y los secretos más oscuros y profundos de los estudiantes y profesores. En la temporada número 1 nos habla la sinopsis de lo siguiente: muchas colegialas no se atreven a hacer nada cuando alguien se convierte en víctima de acoso. Nano, una estudiante nueva, es la representación de ellas. Una chica misteriosa e inteligente se traslada a diferentes escuelas, exponiendo las mentiras y las faltas de los estudiantes y profesores en todo momento. La sinopsis de la temporada número 2 nos dice: reimaginando a partir de 8 historias reales de la sociedad tailandesa. En esta temporada, Nano regresa con un nuevo novio, un nuevo amigo y nuevos castigos que satisfacen a cualquiera que haya sido una víctima. El drama del campus oscuro de Netflix, La Chica Nueva, rápidamente se hizo popular. Nano, que es hermosa y parece un demonio por dentro. Después de 3 largos años, finalmente se lanzó la segunda temporada en Netflix. El nivel restringido provocó una acalorada discusión entre los internautas. Toda la película se presentó con humor negro. En comparación con la primera temporada, la trama fue más suculenta, picante y oscura, lo que trajo el aborto en la adolescencia y la agresión sexual en el campus. Los problemas sociales como el acoso escolar, etc., han despertado la resonancia interna de muchos espectadores. Pero todos se preguntan si habrá una tercera temporada de La Chica de Ninguna Parte. Aún no se ha confirmado, pero el futuro de la serie parece prometedor. La trama sigue interesando a los espectadores que se han mantenido fieles incluso después de tantos años de espera. Además, desde que Netflix recogió la serie, también ha atraído a una audiencia internacional. Por lo tanto, no sería sorprendente que la temporada número 3 tenga una gran demanda. Por lo que si la serie se aprueba a finales del verano de este año, podríamos tener la tercera temporada en Netflix a mediados del 2022. Y es que sabiendo cómo terminó la temporada 2, parece cruel dejarnos así. Un repaso: en el episodio 8, El Juicio, Nano evita que Junko mate a su madre y la madre de Junko luego mata a Nano. Junko procede a matar a su madre y parece que Junko y Yuri ahora se están uniendo para causar caos. Al final del episodio vemos a una chica uniformada de espaldas a nosotros, sentada en una barandilla. La voz de Nano en el fondo dice: en un mundo donde todos piensan que son libres y hacen lo que quieren, ¿soy realmente necesaria? Lo que nos hace pensar si realmente Nano está muerta o no. Los grupos de fans en Facebook están presentando sus teorías para la trama de la tercera temporada, incluidas historias sobre los orígenes de Nano, la hija de Nano vengando su muerte y regresando a su vida. ¿Qué podemos esperar realmente del futuro de esta serie? En la segunda temporada, Nano hace justicia fría a toda una nueva serie de villanos, mientras que un episodio revela una verdad inquietante sobre una escuela que se enorgullece de sus valores de pureza. Otro episodio trata sobre el acoso escolar, pero a pesar de todo, Nano descubre que ella no es la única justiciera alrededor, ya que otra chica, Yuri, se hace eco de ella. Cuando las dos chicas se conocen, sus vidas cambian para siempre. Así que si hay una chica de ninguna parte, temporada 3, veremos qué hace Nano a continuación, mientras continúa sus oscuras aventuras.